Y nos vamos a Europa, pues la canciller alemana Angela Merkel criticó las medidas proteccionistas del presidente Donald Trump previo a la cumbre del G20 que se celebrará la próxima semana en Hamburgo. Durante su comparecencia, Merkel instó a los líderes del bloque a unirse y a apoyar las medidas a favor del libre comercio y contra el cambio climático. Angela Merkel tiene miedo de que la cumbre de Hamburgo sea un fiasco. Quien crea que puede actuar solo comete un error enorme, decía la canciller esta mañana en clara referencia a Donald Trump. Necesitamos más que nunca al G20, decía Merkel ante el Parlamento, y necesitamos dar imagen de determinación y unidad y también seguir aplicando los acuerdos del clima de París. Por si no había suficientes puntos de tensión o de desacuerdo, el presidente turco Erdogan, que también va a estar en Hamburgo, ha decidido convocar un mitin tras la reunión del G20. El gobierno de Berlín lo considera una provocación y no parece dispuesto a dar su autorización.